Rosa Gallego tiene una visión crítica de la realidad y sus gobiernos propia de los que han visto de cerca el sufrimiento y el drama que sobrevuela las zonas más deprimidas del planeta. Su labor como cooperante la ha llevado a diferentes latitudes, ninguna de ellas tranquila. Ahora, al frente de la Fundación Ítaca en Soria, esta amiga de pisar el barro planea nuevos retos siempre desde el compromiso y con el afán de desplegar proyectos de ayuda humanitaria hacia los olvidados por el primer mundo. Rosa Gallego, gracias por recibirnos aquí en Escolapios, donde se encuentra la sede de Fundación Ítaca en Soria. Una primera pregunta, acostumbrada a pisar mucho el terreno, verte aquí en trabajo más administrativo, entre papeles, preparando un proyecto, otro, analizando y evaluando los diferentes proyectos, supongo que se te hará más complicado, ¿no? Bueno, es un poco frustrante, la verdad, porque al final te ahogas en la burocracia de la propia administración, en los requerimientos y pierdes un poco el contacto con la gente, ¿no? Entonces, si eres una persona que nunca has trabajado en terreno, pues todo parece que es un papel, todo se limita a un papel, pero cuando tienes los recuerdos de haber trabajado directamente con la población a la que pides, o para la que pides proyectos o ayudas, pues dices, esto es absurdo, ¿no? Que estemos negociando que la gente pueda comer, pueda tener agua y que te lo tenga que justificar en burocracias y en papeles, ¿no? Entonces es un poco frustrante, la verdad. Eres licenciada en Derecho, vas avanzando, te formas en ayuda humanitaria. ¿Cuándo decides dar el salto? Todos imaginamos una licenciada en Derecho trabajando en un bufet, algo más de oficinas, y de repente das el salto a la cooperación. ¿Cuándo cambias de chip? ¿Cuándo se produce ese salto? Pues para mí fue el encuentro con Martín Zamora. Es un sacerdote de aquí de Soria que trabajaba en prisiones. Yo estaba en grupos juveniles en la parroquia. Además era amigo de mis padres y él se va de misionero a México, ¿no? Entonces es el contacto con él y que me empieza pues, a contar un poco todo lo que pasa en México con los que trabaja, que me hace un chip en la cabeza. Dice, yo quiero hacer eso, yo quiero dedicar mi vida a garantizar los derechos humanos de las personas, ¿no? Y luego ya otro momento clave es el contacto con las Hermanas de María Inmaculada. Me voy a India, allí trabajo en un proyecto de voluntariado con un servicio de mujer jurídico que tienen estas hermanas y es cuando tomo la decisión, ¿no? Entonces, un poco son esos dos momentos claves en mi vida. Luego ya trabajaba aquí o era voluntaria en Cruz Roja, me ofrecen formación, me ofrecen la posibilidad de irme a Honduras como primera experiencia de trabajo y de ahí ya todo ha sido rodado, ¿no? Y a una licenciada en Derecho supongo que sus padres le dirían, ¿no estabas mejor por aquí? Pues principalmente mi padre. Yo tenía una relación, digo tenía porque falleció hace un año, tenía una relación muy cercana con él y la verdad es que se quedó un poco en shock y de hecho estuvo casi un año que me dirigía muy poquito la palabra, que no quería saber mucho, ¿no? Pero las cosas cambiaron. La primera vez que volví después de Guatemala del proceso de desmovilización que trabajé aquí, allí vine y mi padre me acompañó, fue a visitarme con mi madre y conocieron todo aquello, ¿no? Pero sí, mi padre lo llevó bastante mal. Lo que no hacen los padres en cualquier caso, ¿no? Al final por los hijos. Sí, efectivamente. Has estado en lugares pisando el terreno con especial dramatismo en las inundaciones de Honduras. Al final son sucesos que se repiten en unas y otras latitudes con diferente intensidad. Estamos viviendo estas semanas el volcán de La Palma. ¿Cómo es ver a esas personas perderlo todo, lo poco que tienen en muchos casos, ¿no? Porque azota ya donde más débiles son muchas veces. Pues, a ver, los desastres naturales son devastadores. La naturaleza destruye y es un segundo, no te da tiempo a nada.
y además es una impotencia. Yo me acuerdo, no tanto las inundaciones, sino como el terremoto de El Salvador. Veníamos de una misión de trabajo con desmovilizados de la guerrilla salvadoreña y nos pilló en el centro del terremoto. Y se empezó a caer todo. Íbamos en el coche y de repente tembló, el coche se paró y se caía todo. Y se caía. Y no te daba tiempo ni a respirar, decir, ¿qué pasa? Veías a la gente, se deslavaba, un deslave de la colina y no podías ayudarles, ni darles la mano. Y te pedían ayuda y es que era un segundo. Es devastadora. Pero la más cruel para mí es la catástrofe que provocan los humanos. Los testimonios de las viudas de la guerra civil y el guatemalteca, de lo que somos capaces de hacer los humanos, por el motivo no inexplicable, eso sí que es brutal y devastador. Oír esos testimonios aún me resuenan, oír hablar todas las brutalidades que les hacemos, de humanos a humanos. Eso para mí ha sido lo peor y eso no se olvida, porque la naturaleza al final nos puede pasar en el lugar donde estemos y es la naturaleza, ¿no?, que nos dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Y también se lo hacemos nosotros a la naturaleza, luego están las metáforas de que si nos devuelve lo que le damos, etcétera, etcétera, pero son cuestiones naturales, pero al final lo del hombre es otra cuestión. En Guatemala estuviste trabajando en la desmovilización de la guerrilla, esa vuelta a la normalidad de guerrilleros, a la vida civil. ¿Cómo es ese proceso, esa segunda oportunidad? Pues muy complejo, porque se pretende olvidar la historia y la historia no hay que olvidarla. Hay que saber perdonar, pero hay que tener muy presente la historia para hacer ese proceso de reconciliación, ¿no?, y no volver a cometer los errores. Ese proceso de reconciliación no existió, simplemente se quiso tapar una historia y empezar de cero. Y a la gente no le puedes decir, me has matado a mis hijos, me has quitado, me he tenido que ir, vuelvo a Guatemala y no tengo nada porque me sigue robando y tengo que dar un paso adelante y olvidar como que no ha pasado. Pues no, yo he vuelto a Guatemala después de salir en el 2003 como 5 veces. Y las cosas siguen estando igual. Los ricos siguen siendo muy ricos, hay opresión, hay inseguridad, hay vulneración de derechos humanos, la pobreza es extrema en muchas partes del país, pero porque falta esa reconciliación. Monseñor Gherardi, que fue el que hizo toda la rememoración histórica, fue asesinado estando nosotros en Guatemala y siempre lo decía, la historia no se puede olvidar. Hay que perdonarla para seguir adelante, pero ese proceso de reconstrucción, de reconciliación, es necesario y es lo que no se hace. Y de hecho, si tú haces una mirada a toda la historia, ¿cómo puede ser posible que después de la matanza nazi sucediera en el 94 la matanza de los Tutsis, casi 1 millón de personas? Eso fue una masacre, igual que fue la de los nazis, diferente número, me da igual. Pero ¿para qué nos sirve la historia si no somos capaces de aprender? O lo que pasa en Afganistán. ¿Cómo es posible esto, no? Entonces Guatemala está pues deshecha. Es un país súper rico, pero es con muchos intereses geopolíticos y prima el interés de los que tienen el dinero. Y ya está. Te iba a decir porque luego están los intereses geopolíticos, económicos, de las grandes empresas que van a lo suyo. Al final es imposible casi conciliar esos intereses de unos y otros y que no repercuta siempre negativamente en la población, ¿no? Efectivamente, al final los ricos quieren controlar el poder, detrás va el poder económico y el político y los que lo sufren son la población. La población está empobrecida, sufre por la parte de los pobres, porque también entre los pobres hay gente que negocia con los ricos para sobrevivir. Y les vulneran sus derechos a sus propios conciudadanos. Y luego están las grandes multinacionales que se creen que tienen derecho a todo. Negocian con la corrupción del poder político, que la mantenemos un poco entre todos, y esta es la rueda que nunca acaba, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Recientemente escribías un artículo en el Día de Soria en relación a la cuestión de Afganistán, los refugiados, toda la problemática
que está volviendo a primera plana y que curiosamente, luego hablaremos de los efectos de cómo informamos los medios de comunicación y ponemos unas cosas y otras en el foco, porque digo, estaba en primera plana, pero curiosamente se está desvaneciendo de la actualidad por otras noticias, y era especialmente dura con la acción de la comunidad internacional, por momentos mirando para otro lado. Es lo que pasa siempre. Entramos a un país porque hay unos intereses, es decir, la cooperación incluida. La cooperación va allí donde un poco hay los intereses geopolíticos de los gobiernos. Si no, si haces un mapa de la cooperación, ves que la Agencia Española de Cooperación está cooperando en ciertos países que son estratégicamente interesantes para nosotros, ¿no? Entonces, tú intervienes, vas, destinas fondos y cuando ya has cumplido tu misión, que no se sabe muy bien cuál es, porque desde luego no es salvaguardar la vida de las personas que viven allí, en principio sí, pero realmente al final no, te vas y les dejas estando allí. Les has generado un montón de nuevas necesidades, les has dicho, tenéis derecho, derecho a agua, a salud, a que os respeten, a la igualdad, doy unos fondos, pero cuando ya los fondos se acaban, me voy y les dejas viviendo peor, porque les has dicho, tienes derechos, pero no tienes un sistema que te lo garantice. Es decir, la cooperación que hacen a nivel de desarrollo no es bilateral en el cambio con las políticas de los gobiernos. Eso sí, cuando les interesa, sí van directamente y quitan los gobiernos que quieren. El caso más concreto más fue con la Arabia Saudí, cuando quitaron al presidente Arafat, lo quitaron, lo movieron de ahí, y intervinieron, ¿no? Entonces, y en otros países no, simplemente vamos, hacemos una intervención porque nos conviene y luego nos volvemos a ir. Y en todo pasa igual. Y en Afganistán pasa lo mismo. Como nos atacaron a nosotros, a los de Estados Unidos, murieron un montón de personas, decidimos intervenir porque teníamos que defender los derechos de los estadounidenses. Pero hombre, ahora que no nos interesa, nos vamos. ¿Y qué pasa con esa población? ¿Cómo puede volver a empezar un refugiado mejor de su casa, sabiendo que posiblemente jamás volverá a su tierra? Pues complicado. Sí, es complicado porque vienen aquí y parece que aquí nos quitan cosas. Y ellos no entienden que la gente no es refugiada porque le da la gana. Es muy duro decir, me voy de mi país, me voy porque no tengo nada para mis hijos, porque me persiguen, porque opino diferente, porque soy mujer, y me tengo que ir a un país donde hay un convenio y hay una política que me acoge, pero sé que hay mucha gente que no me va a acoger, que no me va a dar esa protección, no tanto económica como social, ser parte de esa población. Entonces es muy complicado, mentalmente es complicadísimo, porque aquí, por ejemplo, yo me pongo en la situación de las familias que han venido a Soria. Esas familias tendrán muchas más relaciones familiares, tendrán un amplio, y se han quedado allí. ¿Qué piensas? Pues cómo están mis tíos, cómo están mis hermanos, cómo están mis abuelos, mis vecinos. No puedes decir una ruptura y pienso solo en que yo estoy aquí protegida, no, es que hay muchas cosas de ahí, allí, o cómo está mi país, qué va a pasar con mi país, ¿no? Y vengo aquí, tengo que empezar a aprender, pero en una tierra extraña. Es muy, muy duro y es muy complejo, porque al final son extranjeros en una tierra extraña, entonces es muy duro, ¿eh? Y llegas a este país donde en los últimos tiempos, de un tiempo a esta parte, hay un recrudecimiento de esos mensajes desde púlpitos, además, en foros democráticos, donde se envían ciertos mensajes que, en mi consideración, entrañan mucho riesgo y mucho peligro, sobre todo para determinados colectivos, ¿no? Para los cooperadores, los que trabajáis en el extranjero, que tenéis una mirada mucho más amplia, qué pequeño es este mensaje, ¿no? ¿Qué se da ahora? Pues sí, es muy limitado, la verdad. Pero es muy difícil luchar contra muchas ideas que hay aquí y contra muchos prejuicios que se tienen de la información, de cómo se maneja la información. Está muy politizada, muy manejada por intereses. Entonces se va puntualmente a lo que nos interesa.
y a veces te quedas con una sensación de o vas contracorriente y te sientes, yo me siento un poco incomprendida, ¿no? Y un poco extraña en mi tierra, porque no me llego a sentar, no llego a conectar con muchos comentarios. Yo creo que si todos nos fuéramos un año, un mes o una semana a vivir en esos países, cambiaríamos nuestro foco y nuestra forma de enfocar y de hablar de los problemas, ¿no? Y no nos limitaríamos a lo que vemos en la tele o a esa apreciación que tenemos tan sutil. Rosa, tú has trabajado con mujeres en la India, también a nivel provincial con la Asociación de Mujeres del Medio Rural. Las aspiraciones de unas, de otras son las mismas, pues abrirse un camino, pero también la situación es diferente, ¿no? Las del primer mundo, las del tercer mundo, ¿no? ¿Qué vamos a decir de la India? La verdad es que todas, en general, están invisibilizadas y infravalorizadas, ¿no? El papel de la mujer por sí ya es, hay que lucharlo, ¿no? Y justificar lo que haces. En la mujer rural está invisibilizada de siempre, tanto allí como aquí, pero las diferencias es que aquí yo me pongo, veo a mi madre es mujer de agricultor, y es cierto, nunca ha cotizado, nunca ha sido valorizado su papel, su trabajo en el campo que trabajaba a la par que mi padre, pero no le falta nada. Es decir, nunca le ha faltado salud, nunca le ha faltado educación, nunca le ha faltado un sistema de protección social. Allí trabajan más que los hombres porque son las que llevan el tema del campo, pero les falta todo lo demás. Les falta primero comer las primeras en la mesa, porque siempre comen las últimas. Se levantan muy prontito para hacer todo la casa antes de ir al campo. Vuelven, continúan cocinando, cuidando a la familia. Y no tienen ningún tipo de protección ni de reconocimiento. Y cuando no les pegan, les maltratan y les violan. Esa es otra de las historias, el tema de la violencia de género, que eso existe en todos los países del mundo. Entonces estamos hablando de niveles muy diferentes. Aquí tenemos garantizados los derechos más básicos y allí no los tienen garantizados, ¿no? Pero al final ambas están invisibilizadas, infravalorizadas. Decíamos, has trabajado con guerrilleros, has trabajado con mujeres. Tú eres mujer, ¿cómo es la labor de una mujer cooperante en escenarios machistas, en escenarios donde hay esa violencia de género que describías? ¿Lo tiene más difícil una mujer cooperante? Lo tiene más difícil en todos los sectores y en todos los países, pero sobre todo en las zonas más musulmanas, las que tienen más tradición de sistema patriarcal, como los musulmanes. En Guatemala, por ejemplo, yo trabajaba solo con hombres y me costó hacerme mi espacio. Yo trabajaba con 27 personas, todas locales, todos guatemaltecos, menos un chico que era español, que era el administrador del programa que teníamos, y me costó hacerme mi espacio, pero bueno, yo soy muy tirada para adelante y siempre decía yo con una sonrisa me gano esto, ¿no? Y efectivamente, y al final tengo muy buenos amigos. Contacté bien y coordiné y trabajé bien con todo el mundo, no tuve ningún problema, ningún problema. Pero en cambio tengo recuerdos de cuando fui a Mauritania, que me iba con otro compañero con el que trabajaba en Mauritania allí, y yo iba un poco a hacer la evaluación del proyecto, ¿no? Nunca me dirigían la palabra, tenía que ir siempre tapada con el velo, siempre se dirigían a mi compañero, aun sabiendo yo que yo era la jefa y la que iba a tomar la decisión, comía aparte de ellos y dormía aparte de ellos. Nunca podía estar con ellos, nunca, y no me dirigía la palabra. Entonces, al final, es lo que te decía antes cuando estábamos hablando, yo voy a un país y sé que me puede pasar lo que les pasa a las mujeres de ese país. Lo único que, claro, hay países en los que al final acceden y te toman de igual a igual, como en Guatemala, y hay en otros que tienen unas estructuras tan machistas que al final te hacen sufrir o sufres lo mismo que sufriría cualquier otra mujer. Mencionaba antes la labor de los medios de comunicación, en la cobertura sobre todo de sucesos, también de catástrofes naturales, en las intervenciones o cambios de regímenes como el de Afganistán.
Vamos, venimos, de repente estamos una semana poniendo en el foco a un país y de repente se va desvaneciendo, se olvida, parece que la problemática, como no sale en la televisión, ya se ha superado, pero sigue estando ahí. ¿Qué responsabilidad o qué irresponsabilidad tenemos los medios de comunicación? Bueno, yo creo que deberíais comunicar todo lo que pasa. Es decir, un conflicto no se acaba porque los medios se acaben, o porque la noticia ya no es importante, o porque hay otra, una emergencia como la de La Palma. Yo creo que los conflictos y el llamar el foco de atención a todos los problemas del mundo es vuestra responsabilidad como medios de comunicación. Yo creo que los buenos comunicadores, los que habéis estudiado periodismo y lo lleváis dentro, creo que vuestra finalidad es informar y ser la voz de los que no pueden hablar, ¿no? Yo creo que esa es vuestra responsabilidad, dar voz a los que no pueden hablar. ¿Y no hay una tendencia, supongo tú lo verás cuando enciendes la tele, a la espectacularidad, a sacar la anécdota, a que la anécdota prevalezca sobre el relato de la historia de lo que está pasando? Estamos viendo esta semana en el volcán de La Palma, ¿no? Periodistas agachándose a recoger ceniza del suelo, a montar todo ese atrezo, ¿no? Esa puesta en escena que me parece que va a llegar más, ¿no? Cuando yo creo que las imágenes muchas veces hablan por sí solas y no hace falta acercarse a 2 centímetros de la lava, ¿no? Sí, al final es sensacionalismo puro y duro, porque Afganistán fue en su momento el foco principal de todas las cámaras. Sigue estando Afganistán, sigue habiendo muchos países afganistanes, sigue habiendo muchos conflictos internacionales, sigue habiendo muchas catástrofes naturales que a lo mejor no son tan espectaculares como La Palma, pero parece que en este país y en muchos otros países nos gusta el espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que vende. Yo creo que al final el periodismo, igual que otros muchos sectores, es un comercio, y me incluyo en cooperación, al final es un comercio, ¿no? Entonces, bueno, o eres muy puro, muy puro, muy puro, o si no, o entras en la rueda o te vas de la rueda. Es decir, o sales tan frustrado, tan decepcionado de ese mercado que al final te sales, ¿no? Cuando estás sobre el terreno, haciendo una labor con mujeres, con guerrilleros, echando una mano, trabajando en proyectos, al final tú ves tantas necesidades, uno no se llega a sentir muy pequeño diciendo, hago lo que puedo, pero es que se necesitarían muchas más Rosas Gallegos. Se necesitaría una voluntad del mundo, de los que gobiernan, de los dirigentes, no de los que manejan el control económico, de los dirigentes, por cambiar. Y no significa que los ricos dejen de tener dinero, sino que haya un reparto justo para todos, de todo, ¿no? Y yo principalmente es la voluntad política. Es decir, todos, el poner el centro en la persona humana, todos somos iguales y no se puede permitir que un niño se muera de hambre. Mientras estás permitiendo que haya un niño, un solo niño en el mundo, que en lugar de estudiar tenga que trabajar con 6 años, que se mueran de desnutrición, que las mujeres sean matadas, que cualquier persona por su condición religiosa, étnica, sexual, sean capaces de asesinarlo, es que algo no está funcionando bien. Y ese es el principal mandato que tienen con la Declaración de los Derechos Humanos. En ese artículo que mencionabas lo decía, es lo único que se comprometieron y para mi modo de ver es lo único que no llegan a cumplir, ¿no? Por muchos acuerdos que firmen, por muchos compromisos que tengan, por mucho dinero que destinen, en cuanto hay una persona que muere por cualquier causa de vulneración de derechos humanos, no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Y nosotros ponemos un granito de arena. Al final, es lo que te decía, te limitas a hacer lo que tú puedes hacer en el momento que estás, ¿no? Y a ser un poco coherente en tu vida. Porque si ves todo el global, yo me dedicaría a ir al Mercadona y a trabajar, porque realmente es frustrante y muy doloroso. Estás en un colegio del primer mundo, en Escolapios, donde está la sede de Fundación Ítaca. ¿Cómo se explica a estos jóvenes? Bueno, más o menos lo tienen todo, viven en una sociedad acomodada, con acceso a la educación, a las nuevas tecnologías, a pizarras digitales, que a cientos de kilómetros hay niños que están desde los 6 años trabajando, pasándolo mal, sin acceso a una cultura y una educación básica. ¿Cómo se les explica?
Pues en campañas de sensibilización y en grupos juveniles. Yo tengo 34 chicos en grupos juveniles y lo que procuro con ellos cuando nos reunimos es contarles mis experiencias, ¿no? Para que un poco valoren lo que tienen aquí y que pueden todos hacer algo. Es decir, no significa que todos vayan a renunciar a sus privilegios, sino que siendo médicos también pueden ayudar, que siendo maestros también pueden ayudar, que cada uno en nuestra faceta que elijamos en nuestro futuro podemos tener lo que tenemos, tener el mejor móvil, tener vacaciones, comida, ropa, pero que siempre podemos aportar con tiempo, con dinero, con cambio, con presión social, con incidencia, lo que sea, ¿no? Que no se olviden de ese privilegio que tienen, pero que lo reviertan en cambiar el mundo, en transformarlo. Por cierto, uno de tus últimos trabajos, ya que no podías viajar durante la pandemia, ha sido tu aportación en la lucha contra la COVID dentro del CECOPI, el organismo que juntó a varias administraciones para coordinar todos los medios en la lucha contra la COVID. Estuviste liderando a los voluntarios cuando golpea de una manera en el primer mundo pues una epidemia, una pandemia como el coronavirus, de una forma u otra nos iguala. Ya sé que me vas a decir que los medios de unos y los de otros, donde por cierto no estarán ni vacunados en esos países, son muy distintos. Pero la seguridad que tenemos aquí no nos tambalea un poco esta serie de sucesos. ¿Cómo se abordan? Pues sí, yo me imagino que a todos nos debería tambalear, ¿no? Y decir sobre qué cimientos tengo mi vida, ¿no? Pero a mí me ha sorprendido, no sé si gratamente o no gratamente, que yo pensaba que la gente iba a cambiar el chip, ser más solidaria, pero con los vecinos, pero al final cada uno volvemos a nuestras dinámicas de antes. Entonces, no, yo estoy un poco perdida, la verdad. Si eso de que íbamos a salir mejores, ¿no? Sí, efectivamente. Y luego ves con comentarios tan crueles como el que me hizo una persona con el tema de Afganistán, que no vengan aquí, ¿eh? Que no vengan aquí. Y dices, a ver, pero ¿hemos cambiado algo? ¿Nos ha servido de algo ver todo esto? No lo entiendo. Yo la verdad es que el ser humano me desconcierta un poco, ¿eh? Sigo creyendo en el ser humano, es en lo que creo, pero me desconcierta y a veces que me desconcierta muchísimo. Y ya para terminar, tú que has estado en lugares de riesgo, vemos el perfil de los cooperantes, algunas películas, aguerridos que se enfrentan a todo, siempre dispuestos a echar una mano. Se siente miedo también. Sí. Se siente miedo. Te lo comentaba antes, yo sentí, ha habido momentos en los que he sentido mucho miedo, pero lo asumo como una parte de mi vida y de mis decisiones, porque a mí nadie me obliga. Yo sé lo que me va a pasar cuando me voy, porque me va a pasar lo mismo que les pasa a los que viven allí, a las personas de ese país, pero yo lo asumo porque es una parte de mi trabajo. No me gusta ni me disgusta, sé qué es lo que hay y ya está, pero se pasa miedo, se pasa, no te voy a mentir, y lo del tanto por lo que te puedan hacer otras personas como por los desastres naturales. El terremoto, yo nunca había vivido un desastre natural tan fuerte como el terremoto y me costaba, y hoy en día cuando siento un temblor me asusto, porque sé lo que puede hacer la naturaleza en un segundo y no tengo miedo a morir. Pero dices, en un segundo se ha acabado todo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver las discusiones tontas estas que muchas veces nos enfrascamos con amigos, con familias, con trabajadores, con personal, dices, pero si la vida es un hilo, si en un segundo se te puedes haber desaparecido de la faz de la Tierra, ¿por qué discutimos? ¿Por qué nos llevamos mal? ¿Por qué estamos todo el día peleando? ¿Sabes? Entonces, no sé. Dura poco, ¿no? Cuando pasas algún trance y dices, hay que detenerse en lo importante, hay que olvidar esas rencillas del día a día, eso que al final sí nos malgasta, uno hace ese propósito, luego a los 10 minutos estás igual otra vez. Sí, la verdad es que cuesta mucho. No sé si cuesta, a mí personalmente no me cuesta porque no compensa, pero yo veo aquí que personalizamos mucho todo
y que nos cuesta ver un poco más allá del día a día, ¿no? Que no somos capaces ni de valorar lo afortunados que somos, ¿no? Y nos quedamos en lo no importante y le damos demasiada importancia a lo banal y poca importancia a lo importante, ¿no? A lo sustancial de la vida, que son las personas, al fin y al cabo son las personas y, no sé, perdemos mucho el tiempo. ¿Cuál va a ser la próxima chincheta que pinches en el mapa? Pues si me lo permiten los astros y todo el mundo, Mozambique. En principio tenemos una visita prevista, un viaje aplazado para finales de octubre, porque vamos a iniciar un proyecto de agropastoral allí con tres escolapios que iniciaron la misión de la Fundación Itaque y de la Orden allí. Trabajan con desplazados del conflicto interno que tiene el país y esperamos ir para ver cómo va todo y para iniciar todo el tema de organización comunitaria, de trabajo con mujeres, de formación agropastoral. Así que bueno, Mozambique en principio, que yo no conozco, que es un país que no conozco. Rosa Gallego, muchas gracias por recibirnos y sobre todo muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros.